¿Qué piensa que disparas mal? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Morición, a la gran familia de Campo de Morición. Ah, le traigo este, este video porque incluso eh, hace un rato eh, terminé de certificar a algunos amigos locales aquí a los cuales les doy las gracias. Incluso quiero mandarle un saludo a, a, a Daisy y a Fran, okay? Fran incluso acaba de, de certificarse, ya tiene las tres licencias como guardia de seguridad, al cual le mando un saludo. Igualmente, como vieron al principio del video, uh, tengo algunos amigos que certifiqué hace un tiempo atrás, no muy lejano, hace como dos o tres semanas, que me tomé el atrevimiento de poner eh, el video, algunos disparos que yo hacía al principio. Eh, ¿Por qué? Porque incluso lo certifiqué a él, a, a William, a su esposa y, y a su hija. Como vieron, los disparos que estuvo haciendo es a 4 o 5 días de distancia, que es en realidad lo que vieron al principio, que es lo que yo hago cuando estoy certificando a, a una persona. Y como vieron, bueno, no vieron todo de todo, pero sí uh, van a ver que hacen más de un disparo. Típicamente eso es lo que yo hago, yo les enseño a que disparen en más de una ocasión, que se familiaricen con el arma, en, en sacar y en disparar, eh, propiamente sin utilizar tanto lo, los implementos de, de mira, ¿no? En este caso, este es el arma que yo porto, la 365, ¿okay? XL, muy cómoda para portar, y es con la que vieron al principio también del video. Eh, o incluso les voy a mostrar algunas escenas más. Como vieron, de distintas posiciones, de distintos ángulos, me muevo y disparo. Yo llevo, eh, ya he perdido algunas libras, y entonces estoy llevando otra vez eh, la pistola a la, a la una, una y media, por ahí estoy llevando la pistola en esta posición. Quiere decir que esto es lo que ustedes estaban viendo que yo hago y saco y disparo. ¿okay? Eh, después sacaba y disparaba, sacaba y disparaba, sin necesariamente tener que utilizar lo, los implementos de, de mira, ¿no? Quiere decir que lo que hacía era proyectar mi arma a papel, cualquier cantidad de disparos, ¿no? Y ustedes dirán, Mario, pero no son efectivos, no, no, son, no son bien agrupados, ¿no? Miren. Estaba dándole el papel, proyectaba el arma hacia adelante, ya tengo una idea de dónde estoy proyectando el cañón eh, de la pistola y le estaba dando los metales atrás, como vieron, sin necesariamente llevar el arma aquí, a la, sino desde aquí ya apuntaba y proyectaba y disparaba. En una situación, que eso es lo que yo le explico a los amigos que yo certifico, en una situación de estrés, en una situación donde tú tienes que defender tu vida, la de un familiar tuyo tú lo vas a estar haciendo a corta distancia. Y lo que tú tienes que practicar es que sencillamente desde esta posición, desde aquí, como incluso le he explicado mucho a ellos, vienes aquí y sacas y disparas. ¿Okay? Quiere decir que estás aquí, sacas y disparas. Eso es lo que tienes que practicarte. Eso es lo que tienes que hacer, memoria muscular, repetirlo una, una y mil veces. Obvíate, porque eso es una de las cosas que yo hablaba con, con, con William, con su esposa, incluso con su hija, y otros mucho más de los que hoy certifiqué. Y, y todo el mundo quiere, todos los que vienen quieren ponerla así. Yo le saco un papel, como vieron, eh, que tiene un, una X, ¿no? Todo el mundo quiere pegarla aquí, en la X. Y eso es un error. Eso es un error. Tú, por más que. Porque ya sería un tiro de precisión. Entonces, a un criminal, tú no le vas a decir, párate ahí, no te muevas, que eso lo digo en la clase a los muchachos. Digo, párate ahí, no te muevas, no respires, mírame a la cara. Entonces, incluso le pregunta, ¿eh? ¿A dónde? Dime, aquí, allá. No, tú vas a sacar tu arma y te vas a defender. Entonces, quiere decir que, como un disparo de defensa personal, instintivo, tú lo que vas a proyectar y vas a buscar la manera. De sacar tu arma lo más rápido posible y disparar. En este caso, dos aquí, uno allá, ustedes saben dónde, y va a cumplir su trabajo. Quiere decir que la herramienta que tú portes es con la que te tienes que practicar. No trates de pegar los disparos, todos un. incluso uno por dentro del otro. ¿Qué sentido tiene? Porque me lo dicen con admiración, ¿no? Cuando ellos pegan uno y pegan otro y pegan otro, dice, oye, le estoy dando en el mismo lado. Ok, estás parado adelante un pedazo de papel y le estás tirando, te estás tomando tu tiempo en apuntar. Y efectivamente, si tienes buen, buena, buena precisión, en este caso, a, no das un gatillazo, pones el dedo correctamente, porque el secreto, cuando es un disparo incluso de precisión, que te tomas todo ese tiempo es... Cuando al el gatillo o el disparador, no mover la pistola. Quiere decir que donde tú pongas la pistola, alas el gatillo sin dar un gatillazo y si mantiene los implementos de mira como mismo, vas a dar en el blanco una y otra vez. Ahora, ¿en la vida real eso es lo que pasa? No. En la vida real es algo parecido a lo que me vieron haciendo ahí. Que de todos modos no es la vida real, porque nadie me está disparando a mí. Quiere decir que, pero de todos modos es una ventaja que te practique aunque sea en seco, y hagas algo parecido. Te mueve, dispara, saca, dispara, saca, dispara, de aquí, de aquí, de aquí, disparar en distintas posiciones. Incluso si te mueve, también, porque tú no te vas a quedar parado a que te disparen. En este caso, o tú no sabes si te vienen a atacar con un cuchillo, que en este caso es otra de las cosas que yo le explico a las personas que a los cuales certifico que si eres local y quieres certificarte conmigo lo puedes hacer me buscas en oyemario.com me mandas tu número de teléfono y yo con gusto eh, lo haré ah si le gustan los pulóveres porque ya he visto que me estaban preguntando no son míos yo no los vendo pero los vende Amazon ¿okay? y si quieres lo buscas abajo en la descripción y vas a encontrar dónde poderlos comprar pues ya le digo practíquense yo tengo muchas armas de fuego basado a que ustedes a, me motivan a comprarme esas armas de fuego, ¿no? Pero en realidad no es así. En realidad, eh, eh, bueno, es así gracias a ustedes que me he comprado todas estas armas. Pero en realidad, ustedes lo que deben es comprarse, en todo caso, es una o dos armas. Pero cualquiera que la que te compre tienes que practicar con ella, especialmente con la que tú portes. Quiere decir que el arma que tú portes a diario, ya teniendo tu licencia para portar, esa es con la que tú debes practicar a diario. Y ya te digo, no trates de ponerlos todos en el centro, ¿no? Vieron ahí, yo proyectaba, le tiraba la cabeza, le tiraba aquí al lado izquierdo, le disparaba. Yo disparo. Y eso es lo que tú vas a hacer, tú vas a disparar. ¿Okay? Porque en la vida real, vuelvo y le repito, eso es lo que tú tienes que hacer. Rápido en proyectar tu arma, sacar tu arma y disparar. Acuérdense que con un disparo no vas a resolver la situación. Incluso no importa el calibre que sea, porque muchos piensan, ¿no? El 45. El 45 es un calibre de mucho poder y usando el proyectil correcto va a ser su trabajo. Pero no es así. En realidad el trabajo lo vas a hacer tú. Que impactando tu atacante con más de un disparo y no tiene que ser en el mismo lugar, porque tú bueno, vamos, a, vamos a grano, ¿no? Tú los pones todos aquí, ¿qué daño hiciste? Si por donde entró uno, salió el otro. Y entró el otro y salió el otro. Ahora, si tú pones uno aquí, 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 pones uno en el hombro, pones uno en el brazo, donde quiera que le pongas uno, va a hacer su trabajo. Entonces quiere decir que cuando vayas al Range. O Incluso los que vienen aquí no se enfoquen en boom, boom, ¡Oye, la estoy poniendo de ahí mismo. No lo que tienen que enfocarse es en esto, no importa donde quiera que la lleve, pone tus manos aquí, pones tus manos aquí, las tienes aquí y es sacar y disparar. Eso es lo que tienes que preocuparte: sacar y disparar y siempre el dedito afuera, como yo le decía hoy. Incluso a un amigo que por más que le enseñé, eh, le dije: tienes que hacer memoria muscular, tienes que hacer esto y el dedo afuera. En este caso, si vas a disparar, dispara, pero como se dan cuenta, yo pongo el dedo en el disparador o el gatillo cuando es que voy a disparar. Pero la idea es esta: saca y el dedo afuera. Ya decide que vas a disparar, dispara, pones el dedo en el, el disparador el gatillo y dispara pero la idea la idea es que se practique en el seco lo más que pueda en ¿eh? saca y dispara. Si la llevas a las 2, a las 3, donde quiera que la lleves, trata de sacar tu arma lo más rápido posible y proyectarla. Ese es el secreto. ¿Por qué no pegas en el... si sí vas a pegar? A una corta distancia le vas a dar a cualquiera. Cualquiera que sea tu agresión, a 5, 4, 3 yardas, 2 yardas, 7 yardas, 10 yardas. Ok, sí, 10 yardas es lo que estaba disparando, lo más lejos, lo de metal. Pero le vas a dar. Y si no le das uno, le das el segundo, y si no el tercero, y si no el cuarto y el quinto. Los agentes entrenados, tanto de, de, del FBI como de otros cuerpos que practican, créanme, que a, prácticamente a diario, tienen cualquier cantidad de municiones para hacerlo. Incluso cuando están en un momento de estrés fallan. Entonces, ¿cómo no vas a fallar tú? O ¿Cómo no voy a fallar yo? Todos tenemos el derecho a fallar. Ahora, ¿cuándo es que no vamos a fallar? ¿Cuándo es que vamos a ser efectivos cuando nos quitemos de la mente? Oh, no las estoy pegando todas aquí. Tengo un reguero de bala aquí. Porque a veces me mandan fotos. Y me mandan fotos que yo les doy, les digo, eh, buenísimo. Buenísimo los impactos. Y ellos dirán: ¡Qué buena gente es Mario! Le mandé una foto y lo que tengo es un reguero de plomo, de hueco metido en el papel así. Bueno, imagínense qué es esto atacante. ¿Te diste cuenta? Ahí está la respuesta. No lo pusiste todo un huequito así. Quiere decir que practíquense, practíquense mucho, practíquese en seco. Y ahora yo sé que lo de las municiones está cara. Que gracias a mi amigo y hermano Marcelino es que me vieron una vez más eh, haciendo unos tiritos de más porque no estaba programado, pero era lo que quería llevarle, el mensaje de que practiquen. En la práctica está todo. Hacía rato que yo no hacía esto. Es un error mío, es un error mío. Hacía rato que no hacía Creo que los últimos disparos que hice fue con la 40, con la P320, que me vieron sacando y disparando, tiro instintivo igual. Ok, al a metal de atrás y con, era con una bala que si se fragmenta y no, no, me puede, no me golpea, ¿no? Ningún fragmento. En este caso, por eso lo hice a 7 yardas, lo estaba haciendo. Pero aquí en este caso, eh, estoy usando fumero yaque y por eso le estaba disparando a una corta distancia a este blanco de papel. Aunque atrás está de metal y ustedes oyeron más una ocasión que, que le daba. Caballero, practiquen. Lo mismo en seco, que si pueden, practiquen con bala viva, pero lo más importante es que practiquen en seco en sus casas, en un lugar seguro, sin ningún eh, cargador, más, eh, cargador cargado, con proyectiles vivos, sacar su arma, sacar su arma y proyectarla, sacar su arma. Vuelvo y le repito, este es el secreto, saca y proyecta desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde el costado de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es seguro que tú, tú, tú dispares si es una corta distancia, que tú estés disparando con tu arma lo más pegado al cuerpo posible. Que no dispares, no proyecte tus manos hacia adelante. Como viene cuando le estoy disparando los metales, proyecto mis manos hacia adelante. Porque es seguro. E incluso aquí, sí, todo depende. Todo depende de las circunstancias. Pero lo que sí tienes que hacer es practicar. Practica y practica y practica. Que eso es lo que te va a dar. Ser bueno, ni que Dios lo quiera el día que tengas que defenderte tú o tu familia. Así que espero que haya gustado este pequeño video. Espero estarle trayendo algunos más relacionados al tema. Cualquier sugerencia que tengan, me lo pueden decir, pero ya les digo, practíquense e incluso con su arma que porten, no cualquiera de la colección que tengan, la que ustedes cargan a diario que les sea cómoda en su empuñadura que ustedes se sientan cómodos al disparar con ella, esa es la que deben portar y esa es la que deben cargar. ¿Cuál es la mejor arma con la que mejor tú dispares? Así que nada, amigos, nada, hermanos, se les quiere una vez más. Gracias por todas las palabras, una vez más por el apoyo, por, por compartir incluso este video con los amigos en las redes sociales y por el apoyo que le dan a, a, al canal, ¿no? Pero en especial por las palabras tan lindas. Que tienen ustedes siempre hacia mi hija Sachi, incluso a mi nietecita Sofía, y por supuesto a mi yerno, madre. Así que nada, se les quiere y nos vemos en el próximo. Bye.